Jesús sea siempre todo tuyo, y el Padre San Francisco te recompense todo el bien que intentas hacer a las almas de nuestro país, animándolas a combatir bajo su santo estandarte. Dejo que te imagines la alegría y el consuelo que ha sentido mi corazón al conocer el florecimiento religioso que se está promoviendo por medio de la Tercera Orden Franciscana. He llorado de emoción y de consuelo, y en el silencio de la noche y el retiro de mi celdita, he levantado muchas veces mi mano para bendecirlos a todos y para presentarlos a Jesús y a nuestro Padre común, San Francisco, para que los haya mirado como a su descendencia elegida y para que por medio de ustedes vuelvan a llamar a muchas otras almas que, pobrecitas, perdido el camino de la justicia y de la santidad y apagada en ellas la fe, se mueven errantes, como meteoros perdidos por el firmamento, por sendas extraviadas. Que la estrella de Jesús Niño ilumine también a estas almas y las conduzca hasta Él, Pastor y único Padre de todos. No te canses de propagar la Tercera Orden y de ofrecer a todos por este medio la vida verdadera. Haz conocer a todos a San Francisco y su verdadero espíritu. El mérito que tendrás reservado allá arriba será grande. Pero recuerda también que es grande la responsabilidad que asumes ante Dios y ante tu conciencia, si no te esfuerzas por secundar este viento favorable de la gracia que sopla con fuerza en ti y en nuestro país. Sé pues siempre fiel a Dios en el cumplimiento de las promesas que le has hecho, y no te preocupes de las burlas de los insensatos. Has de saber que los santos son siempre despreciados por el mundo y los mundanos, y que han puesto bajo sus pies el mundo y sus máximas.